Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes disfrutar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia en el canal de Alsacia Hart. Mi nombre es Alsacia Herrera y en esta ocasión les quiero compartir pues la participación que tuvimos el día de hoy, 9 de julio, en el noticiero En Redes con don Jacobo el Necabé, donde se nos da esta oportunidad de participar cada viernes con una pequeña cápsula de historia. Entonces, hoy se las voy a compartir. Hoy tuvimos el tema de las guerrillas conservadoras en la Guerra de Reforma, porque sí, amigos, no solo la izquierda hace guerrillas, también los de la derecha han tenido sus guerrillas para, pues, para hacer desestabilización, ¿no? Ya que estamos viviendo en un clima donde hay mucho golpeteo político y ya hasta se están viendo como acciones, pues, ya de fuego, de abrir fuego contra la población y estas cosas. Pues viene muy al caso este tema. Entonces le mando un saludo a Miguel Asensio, que ya anda por acá, y Alberto Blip, muchas gracias por acompañarnos. Entonces les voy a compartir la participación que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Viernes, estamos esperando nada más ahorita que hagan ya los ajustes. Ya te veo, Alsacia. ¿Cómo estás, Alsacia? Hola Jacobo, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué Gracias. gusto, Alsacia. Oye, ¿hoy de qué nos vas a hablar, Alsacia? Bueno, antes que nada, un gran saludo a ti, a todo tu equipo y a tu estimada audiencia. Pues hoy les quiero hablar sobre cómo seguimos aguantando el golpeteo de la oposición y que vemos que todo lo que ayuda al pueblo lo rechaza, ¿no? Entonces, otra vez vamos a hacer un paralelismo con pues la oposición que ha habido, que ha sufrido México en otros periodos de la historia, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, Pues sí. arráncate, Alsacia. Te escuchamos. Bienvenida al noticiero. Ok, muchas gracias, Jacobo. Bueno, pues estamos viendo cómo todo lo que propone el presidente que ayude al pueblo, pues lo rechaza la oposición, que publican mentiras para tratar de bajarle la aprobación popular, y hasta vemos todavía cómo violentos de sangre contra la población, pues así como lo que pasó en Aguililla y estas cosas, y pues bueno, estas balaceras que le hacen a la gente de repente, ¿no? Cómo se hacen estos hechos violentos contra la población, pues que generan inestabilidad, ¿no? Y muerte, además. No sabemos bien quién los hizo, aunque ya hay detenidos, pero por lo que leemos en libros de historia, pues podemos tener una pista sobre quiénes pudieran ser los que están haciendo estas cosas nefastas, ¿no? Entonces, bueno, para eso nos vamos a remitir a la época de la Guerra de Reforma para ver cómo trabajaban las guerrillas de los conservadores, sí, porque los conservadores, aunque pues son gente de dinero y así, pues también le entran a estos grupos, pues delincuenciales de que generan inestabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en esta Guerra de Reforma, pues Juárez les quita las canonjías a los eclesiásticos que tenían pues sobre toda la vida y trámites civiles, los bautizos, las muertes, los nacimientos, los matrimonios, todo, hasta las herencias, todo esto lo tenía apoderado la iglesia, ¿no? Entonces Juárez se los quita, pues los eclesiásticos van a estar ahí financiando estas guerrillas, ejércitos, pues para generar inestabilidad y poder recuperar su poder, ¿no? Entonces, bueno, así estaban siempre en estas luchas, ¿no? Pues resulta que 6 meses antes de la llegada del ejército francés que llegara a invadir a México, el 18 de junio de 1861, estas guerrillas conservadoras tomaron Cuautla, en el Estado de México. 2 días después, el general conservador Leonardo Márquez, el apodado Tigre de Tacubaya, toma la ciudad de Cuernavaca. O sea, cada vez van acercándose más a la Ciudad de México, ¿no? Y pues, ¿quién fue Leonardo Márquez? Es el señorcito que vemos aquí en la fotografía, que pues siempre fue partidario de Antonio López de Santa Anna en la Revolución de Ayutla, donde lo querían quitar del poder en 1849. Y después de que cae Santa Anna, Márquez apoya a los conservadores Miguel Miramón y Félix María Zuloaga contra Benito Juárez. Y en 1862 se unió a la causa de los franceses y les ofreció sus servicios militares, ayudando pues al establecimiento del poder de Maximiliano de Habsburgo. O sea que Márquez, el Tigre de Tacubaya, siempre fue un aliado de los enemigos de México, ¿no? Fíjense que este señor, pues, era un profesional de la guerra, recibió el sobrenombre del Tigre de Tacubaya o Leopardo Márquez,
por las ejecuciones de prisioneros que perpetró en su victoria en, pues, en Tacubaya en 1859, aunque él alegara después que fueron, que él cumplió las órdenes de Miguel Miramón, ¿no? Pero él también va a ser responsable de las muertes de Melchor Ocampo, de Leandro Valle y Santos Degollado. Él los, él los fusila, ¿no? Y bueno, pues otra versión también dice que le apodaban el Tigre de Tacubaya, porque siguiendo las órdenes de un sacerdote llamado Francisco Javier Miranda, masacró, o sea, chéquense cómo son estas personas, masacró a sangre fría a un grupo de estudiantes de medicina y de enfermería rebeldes que habían asistido y curado a varios heridos del bando liberal, pues nada más por eso, órale, los masacró, ¿no? Y bueno, yo creo que estaba como traumado, porque así como lo vemos en la foto ahí barbón y con esta mirada medio seria, pues fíjense que la marquesa Calderón de la Barca lo describe como que era muy chaparro y muy cabezón, como que su cabeza estaba en desproporción con su cuerpo y entonces así que estaba traumadísimo porque estaba así medio deforme, ¿no? Entonces como que descargaba su odio contra la gente, ¿no? Pero bueno, ¿a quién se parece, no? Otro chaparro por ahí, cabezón también, pero bueno. Así son, así son. Pues resulta que ya envalentonado con las muertes de Ocampo, de Santos Degollado y de Leandro Valle, el 25 de junio pues se mete con 1,500 hombres en la capital de México, ¿no? Ya entró por Rivera de San Cosme, que era pues como la, ¿cómo se dice? La frontera de la Ciudad de México, entró por ahí y se metió hasta Buenavista, donde ahora es, bueno, era la plaza de, digo, el, la estación de trenes, por ahí más o menos hasta ahí llegó. Pero el liberal Ignacio Mejía lo rechaza con dos batallones, ¿no? Estas chusmas, rechazándolas y haciéndolas huir, ¿no? Porque pues era lo que recogía este conservador, ¿no? Pura gente ahí, lumpen, chusmas, ¿no? Entonces, al día siguiente, Jesús González Ortega, que era, fue exgobernador de Zacatecas y acababa de ser nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, haciéndolo ya virtual vicepresidente de la República, sale con 3,000 hombres para perseguir al Márquez, ¿no? Que se huyó con su guerrilla a Tulancingo en Hidalgo. Pero fíjense cómo eran estas épocas, estos hombres, que pues, ¿cuándo vamos a ver a un ministro de la Suprema Corte de Justicia metiéndose allá a los trancazos, a los balazos, pues contra los enemigos de México? No, no, ellos así siempre en su escritorio, pero bueno, González Ortega, pues sí, sí se metió a los trancados, ¿no? Como casi todo el gabinete de Juárez. Pero bueno, ya se fueron a corretearlo allá a Hidalgo, pero Márquez no va a ser la única preocupación que tiene el gobierno. Otro que también ahí la andaba haciendo guerra era Tomás, no Ignacio el liberal, sino Tomás Mejía, que tiene un pequeño ejército de 2,000 hombres, pues agarra y toma Huichapan, Hidalgo, y ya que la toma, da la orden de incendiar al pueblo y de saquear todas las casas de comercio. Entonces, de 24 horas después de que toman Hidalgo, esta población en Hidalgo, Huichapan, que era una población industrial, rica, floreciente, pues ya 24 horas después era un montón de ruinas humeantes, ¿no? Porque las quemó este cuate, ¿no? Y todo mundo temía que se pudieran unir las fuerzas de Márquez y de Mejía, porque ya iban a juntar estos ejércitos que traían de guerrillas, y pues ya iban a ser, si ya eran muy violentas y destructoras, pues iban a ser peor. Entonces, bueno, a inicios de agosto, Márquez, también se le llamaba la bestia negra de la reacción, entra de nuevo en la capital de México, otra vez a Buenavista, y ahí va a ser rechazado por el recién nombrado ministro de guerra, que ¿quién creen que era? Pues era Ignacio Zaragoza. Entonces, lo expulsa de la Ciudad de México otra vez. Pero fíjense que con estas incursiones en la capital, Márquez no estaba buscando apoderarse de la capital, ¿no? Sino solo buscaba estar hostigando, derrotar pequeñas guarniciones de soldados del gobierno que hubiera por ahí, los mataban, y sobre todo dedicarse al saqueo de las poblaciones, ¿no? Nunca presentaba batalla en forma así de, bueno, aquí están mis batallones, vamos a luchar en este campo, ¿no? Sino que solo se dedicaba a hacer esta guerra de guerrillas, debilitando cada vez más a los liberales con esta guerra que nunca terminaba, ¿no? Porque lo eliminaban de un lado y aparecía en otro, se recomponía, ¿no? Así pues como un cáncer, ¿no? Estos cuates. Entonces, bueno, Francisco Zarco escribía que era muy difícil la situación para el gobierno, que en México, a ver si esto le suena parecido, dice, se conspiraba a mansalva, o sea, grandemente y con mucha impunidad, ¿no? Pueden hacer lo que se les daba la gana. Movían municiones,
movían noticias, algunas falsas, hacían planes de campaña militar así pues en público casi casi, y la policía a cada rato agarraba carros de campaña que llevaban armas, uniformes a los asesinos de estas guerrillas, se sorprendían conspiraciones, se encontraban documentos que comprometían a varias personas, y pues todos eran agentes siempre de Márquez y de Zuluaga, ¿no? Estos conservadores. Y fíjense que Zuluaga, Félix María Zuluaga, él fue nombrado presidente interino por el plan de Tacubaya. O sea, hubo una reunión de ricos y militares conservadores y hicieron este plan de Tacubaya y dijeron, ¡ah! Nuestro presidente es Félix María Zuluaga, ¿no? O sea, era como un Guaidó, ¿no? Como el Guaidó venezolano, pero este era mexicano del siglo XIX, ¿no? Y no se les perseguía, pues se les dejaba hacer en este afán de democracia, de libertad de expresión y esto que pues llevaba Juárez también, ¿no? Entonces ahí los dejaban, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo estos conservadores siempre se andan nombrando presidentes, porque después también nombraron a Miramón. Primero fue Zuluaga y después fue Miramón, aunque ya estaba Benito Juárez constitucionalmente ocupando el cargo, ¿no?, de presidente. Ah, pues también Miramón le entró. Y vean cómo siempre se andan nombrando ellos también. Y así se andaban burlando después, cuando en ese entonces el ex candidato presidencial López Obrador, pues fue nombrado por el pueblo como presidente legítimo el 20 de noviembre de 2006, y todos los conservadores, ¡ah, qué ridiculez! ¿Pero por qué? Si ya hay otro presidente, ya ganó Calderón, están locos. Y ellos bien que con su plan de Tacubaya nombrando ahí al Zuluaga y al Miramón, ¿no? Pero bueno, así son de hipócritas, ¿no? Pero bueno, fíjense que el periódico El Siglo XIX, el 13 de agosto, bueno, la invasión francesa fue por ahí del 2 de diciembre de 1861, entonces todavía unos meses antes, el 13 de agosto, publicaba que ya era imposible presentar esta interminable lista de gavillas y guerrillas católicas conservadoras que operaban en todo el territorio mexicano, ¿no? Y se la pasaban combatiendo, incendiando, saqueando, matando gente ahí de la población, pues, inerme, ¿no? Y bueno, pues, eso no se les hace parecido como todo lo que está haciendo la reacción ahora, pero bueno, González Ortega, el que les digo que era ministro de la Suprema Corte, descubre que Márquez pues ya está concentrado en Santiago Tianquistengo, en el Estado de México, y se va junto con el entonces coronel Porfirio Díaz, ¿no? Y los van a atacar por la noche muy sigilosamente y consiguen derrotar al enemigo, aunque a ellos les faltaban muchas municiones, pues bueno, con esta pasión por la patria, pues bueno, los derrotan, ¿no?, las guerrillas conservadoras de Márquez. Y Porfirio Díaz consigue desarmarlos a todos, los pone a todos en el atrio de la iglesia principal, todos tirados pecho tierra y amarrados. Amarró a los jefes y oficiales, que pues en total eran como unos 18, y 18 armando tanto relajo, ¿no? Bueno, con sus huestes ahí. Y pero se había generado tanto odio que ya se querían pasar por las armas a todos los prisioneros, ¿no? Así, ahorita los matamos uno por uno. Entonces imagínense el cuadro ahí sangriento de ir disparándoles uno por uno. Pero bueno, Porfirio Díaz dijo que eso era así como que súper inhumano y lo impidió. Ya después, en octubre, lograron dispersar a Márquez por allá por Pachuca, por Real del Monte, y todavía lo seguían acompañando Zuluaga y Tomás Mejía, que tenían entre los tres pues unos 3,000 hombres. Y pues esos fueron como los encuentros más notables en este periodo de finales de la Guerra de la Reforma e inicios de la invasión francesa. Pero en esos meses va a haber decenas de enfrentamientos provocados por gavillas de conservadores que eran derrotados en un sitio, les digo, para recomponerse en otro territorio, y siempre insistiendo en generar inestabilidad mediante saqueos permanentes a poblaciones, manteniendo siempre los caminos de manera insegura, siempre, si salías de viaje, siempre te atracaban estas gavillas, ¿no? Pues bueno, ¿qué les parece? Pues la manera en que actuaban los conservadores del siglo XIX, ¿no? Pues yo creo, Jacobo, que es para reflexionar, querida audiencia, sí, también. Es para reflexionar, Alsacia. Así es, porque pues siempre este bando de pensamiento, el conservadurismo, siempre está buscando desestabilizar a gobiernos legítimos. Y les digo que Zuluaga era como el Guaidó, pues vean cómo Guaidó también causaba inestabilidad allá en Venezuela, ¿no? Y pues acá no estamos muy lejos de eso, ¿no? Y pues siempre para lograrlo,
son capaces de cualquier medio, hasta como lo que acabamos de ver en este relato, ¿no? Muertes, saqueos, ataques, siempre, siempre, siempre. Y toda esta información la extrajimos del volumen 1 de este libro de Patria, de Paco Ignacio Taibo II, de Editorial Planeta, publicado en 2019. Por si quieren ahondar más en esta información, pues váyanse, échense un clavado en este librito, para que pues se sigan enterando más de cómo estuvo de ruda esta oposición que sufría el gobierno juarista, ¿no? Pues eso sería todo, Jacobo, ¿qué les parece? El poder no. Muchas gracias, Alsacia. Gracias a ustedes. Muchas gracias, okay. Muy bien. Acaba de llegar Zoé Robledo. Ok. Al parecer. Ahí me lo saludas. Ya viene Zoé Robledo. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta emisión. Gracias, Alsacia. Gracias, un gran abrazo. Gracias. Muy bien, aquí me quedo con ustedes. Bueno, pues, ¿qué les parece? Así fue la participación. Ya tuvimos que salir muy carrereados porque ya venía el secretario Zoé Robledo, que lo iba a entrevistar Jacobo, pero bueno, ya no me dio tiempo de anunciar mis redes sociales, que bueno, ustedes ya los conocen. Me pueden seguir en Instagram como @alsaciahart. También suscríbanse al canal si no están suscritos, @alsaciahart. Suscríbanse al canal de Telegram, que es canal @alsaciahart, arte e historia. En Twitter estoy como @tintanfan. Y en Facebook estamos como alsaciahart.ilustración, por si gustan tener ahí más relatos, más información y cosas así. Hola, Adriana Santoyo. Y bueno, aquí tenemos la fuente, que es el libro Patria, el tomo 1 de Editorial Planeta, de nuestro queridísimo Paco Ignacio Taibo II. Por si quieren aprender más, esto solo fue un pequeño capitulito por ahí que tiene escrito sobre Márquez y las guerrillas conservadoras. Bueno, voy a mandar unos saludos antes de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. A Suam, a Caósfera también. ¡Caósfera! Que aquí nos estuvo ayudando a moderar. A Osgar J, el Cuervo Sagrado de Plata. Adriana Santoyo, a Ina Plaza. ¿Quién más? Alberto Blip, que también estuvo por acá. Cari de la Cruz. Alonso Banos, ¿qué les parece? Y bueno, creo que ya son todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, Miriam Román, también Chicago presente. Un saludo hasta Chicago. Órale, muchas gracias. También a Luis Castillo, que está por acá. Dice, hola, Alsacia, es mi primer programa que veo y ya me suscribí. Muchas gracias, suscríbanse. Muy interesante, saludos, saludísimos, pues hearty like. También a Miguel Asensio, que nos hizo un super chat, muchas gracias por su apoyo, se merece la danza de los hearty likes, solo que ahora no conecté la musiquita, ahora sí fue hearty like sin musiquita, querido Miguel Asensio. Nos manda buenas vibras, Suam, gracias Miriam, espero que sí, que nos siga ilustrando, pues ya como dice Alonso, vamos fuga. Ya hay que ir a comer. Espero que tengan muy buen provecho. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas cápsulas de historia. Y no se olviden que todos los viernes participamos en Noticiero en Redes. Ahí entre las 10 de la mañana, 11 más o menos es cuando salgo yo. Nunca tengo una hora fija, así que pues tienen que estar ahí un poquito al pendiente, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Bueno, les mando un gran saludo y ya nos estaremos viendo en la siguiente historia. No te preocupes, Adrianita, hay muchos videos por acá que vamos a hacer todavía. Gracias, Juan, por habernos acompañado. Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Y ahora sí, nos despedimos. Dice Cari de la Cruz, este horario está bien para la transmisión. Pues sí, pero luego no termino de hacer mi resumen a esta hora. Casi siempre ya acabo bien noche, por eso empiezo a transmitir hasta la noche. Empiezo a prepararme desde la mañana, pero pues nunca acabo. Entonces, por eso siempre transmito de noche. Gracias, Caosfera. Al rato nos vemos, Caosfera. Ya vi que vas a estar por ahí también. Bueno, ahí nos vemos. Cuídense mucho.
Y nos estamos viendo en la siguiente. ¡Chao!